sus hogares, con lo que nosotros le indicamos, hagan la higiene de su ropa. Evitar el exceso del cuerpo técnico. Ahí también, yo sé que vamos a tener alguna discusión en los preparadores físicos, los médicos, con los técnicos que van a querer estar en todos los grupos y en todas las cápsulas. Bueno, acá vamos a tener que ser claros. No pueden estar en todos los grupos. Lo que sí pueden hacer es estar a 30, 40 metros, ver cómo entrenan, manejarse con un megáfono si es necesario, pero después no pueden, bajo ningún punto de vista, usar el mismo baño o usar el vestuario en los distintos grupos. Tienen que ellos aislarse del grupo permanentemente. Es fácil de hacerlo, es fácil de realizar, sobre todo con los videos, con la filmación de los entrenamientos. Con respecto a la higiene, sabemos perfectamente que la higiene es fundamental. Yo diría es el 100% de las cuestiones para evitar contagiarnos con el COVID, y esto lo vemos todos los días, pero lo vamos a remarcar en forma rápida para que todos lo tengamos fresco. No se aconseja ofrecer refrigerios o comidas en general. El jugador tiene que llegar, entrenarse e irse. Nosotros estamos muy acostumbrados al desayuno, al almuerzo, eso debemos evitarlo. Los jugadores deberán ducharse y cambiarse en sus casas, lavarse, desinfectarse bien las manos, evitar tocarse los ojos, nariz y boca, toser y estornudar en un pañuelo en el pliegue del codo, tapando la nariz y boca, tirar los pañuelos en contenedores sellados, desinfectar equipamiento deportivo y zonas concurridas, evitar compartir equipamiento deportivo, no tomar infusiones, además está decir el tema del mate, evitar la salivación en cualquier forma, contar con estrategias para limitar el contacto y la interacción. ¿Qué quiere decir esto? El jugador llega, tiene que tener una zona perfectamente sellada. Es importante que hagamos docencia. Es importante que hagamos docencia, sobre todo en aquellas personas que forman parte del cuerpo técnico y que están con la función de seguridad. Tienen que estar bien atentos que el jugador, cuando llega con su vehículo, en el caso que el club ponga alguna forma de transporte que está estudiado para aquellas divisionales donde todos los jugadores no tienen automóvil, llegue a un lugar cerrado, de ahí tenga todo un sistema de circulación para llegar al vestuario y que, por supuesto, no se acerque nadie a ellos ni ellos tengan interacción con nadie. Esto con respecto a todo lo que tiene que ver con la higiene y la interrelación humana. Después el test, después viene la parte de diagnóstico. El siguiente slide, por favor. El que tiene el título de realizar test y seguimiento cuando sea necesario. Es muy importante tener algo en cuenta. El médico no puede estar en todos los grupos. No puede estar en todos los grupos, porque no tenemos 6 médicos, 5 médicos. Como mucho los grandes equipos tenemos 2 médicos. Por eso que esto lo tenemos que tener bien estudiado y la docencia tiene que estar hecha para el kinesiólogo, el masajista, todos los que están allegados a la parte médica. ¿Qué quiere decir? Cuando el jugador llega, inmediatamente se le hace 2 o 3 preguntas, que son las preguntas normales, si tuvo contacto con alguien, si se refirió con alguno, si estuvo cerca de alguna persona que tuvo COVID positivo. Esto hay que hacerlo diariamente. Y a su vez, con el tema de las cuestiones médicas más centrales, es importante que todos tengan hecho, apenas si llegan a la zona de entrenamiento, sea revisado el tema de la temperatura, y es muy importante y muy fácil de hacer, que es el tema del test del olfato. Con solo hacerlos oler alguna sustancia fuerte, puede ser el alcanfor, puede ser lo que se encuentra habitualmente en un vestuario, con eso alcanza y sobra. También es importante tener en cuenta que podemos tener la aplicación Cuidar, que está en cualquier teléfono de cualquier ciudadano de la Argentina, porque ahí hacemos el seguimiento más detallado del jugador. Después, con respecto a los tests, nosotros hemos evaluado con distintos infectólogos y muchos médicos del fútbol argentino, los tests deben ser 72 horas antes de empezar a entrenar, el día que se entrena, y una vez por semana tiene que ser testeado todas las personas que tengan que ver con el equipo. Calculamos 60 personas que podríamos en alguna forma disminuir la cantidad, pero tienen que ser testeados en su totalidad. Los tests, como ustedes bien saben,
los PCR son los más eficientes, pero también tendríamos que hacer algunos test inmunológicos para saber aquel que tiene la inmunidad ya en su cuerpo para seguir adelante sin traer ningún tipo de problema a sus compañeros. Por supuesto, en el caso de un positivo o en el caso de que algún jugador lo llame al médico o llame a algún referente del equipo y que tenga sintomatología o que haya tenido contacto directo con algún integrante de la familia que tenga COVID positivo, directamente no hay que hacerlo ir, no hay que hacerlo ir al club, no tiene por qué ir al club, se hacen las alarmas correspondientes con las cuestiones médicas locales, como todos sabemos, en todas las provincias, en Capital Federal, en el AMBA, van variando las disposiciones sanitarias, pero inmediatamente tenemos que hacer detonar el timbre para que automáticamente las autoridades intervengan y nosotros hacer la trazabilidad al grupo. Por eso que es muy importante que tengamos los grupos perfectamente conformados, que no salten de un grupo al otro, por eso desaconsejamos las concentraciones, por eso desaconsejamos el tema de las infusiones, el tema de los desayunos. Con respecto al siguiente test, con respecto a las precauciones en los desplazamientos en la infraestructura, todos hablan de las cuestiones de infraestructura, que hay muchos equipos que no tienen las infraestructuras necesarias. No, no se requiere tener ni 5 canchas ni 4 vestuarios. Si nosotros nos organizamos bien, con un vestuario y con una cancha podemos entrenar perfectamente, porque los grupos no tienen por qué contactarse entre sí. O sea, tenemos todo el día, tenemos para hacer 3, 4, 5 grupos a lo largo del día. Cuando un grupo termina, lo único que se requiere es la limpieza del vestuario o la limpieza donde pasaron los jugadores o los integrantes de esa cápsula, que solamente se requiere agua y lavandina, no se requiere ningún amonio cuaternario, por supuesto. Si está el dinero y están las posibilidades económicas, bienvenido sea, pero con agua y lavandina alcanza y sobra. Es importante tener en cuenta el sellado de la zona por donde van a pasar los jugadores. Es muy importante. Y vuelvo a repetir, perdonen que sea reiterativo, todos tienen que estar perfectamente en conocimiento de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por eso que la docencia es muy, muy importante. Evitar que más de 2 personas en un coche. No, ustedes saben que los jugadores se pasan a buscarnos en estos casos, solamente 2 personas por coche, y si uno va en el asiento de atrás, mucho mejor. En el caso de que haya gente del cuerpo técnico, que el club decida poner algún sistema de puerta a puerta, ahí se requiere que sea ocupado solamente el 50% del vehículo y solamente se pongan del lado de la ventanilla. Ahora, bueno, ahora estos son los aspectos generales del protocolo, que no los quería aburrir con este tema, porque ustedes saben perfectamente que están en la página de AFA, están a la vuelta de la esquina, sobre todo estos días que estuvo en boca de todo el mundo, de toda la prensa. Ahora bien, hay cuestiones que nosotros los preparadores físicos y los médicos tenemos que tener bien fluido, para que cuando lleguen los problemas sepamos bien qué es lo que tenemos que hacer. Por favor, el slide donde habla de salud, condición física y lesiones del futbolista. Deberá prestarse atención a estos factores. En el caso de que el futbolista haya contraído un COVID-19, observar posibles secuelas. Es importante tener en cuenta que hay secuelas del COVID, tanto respiratorias y pulmonares, que hay que tenerlas en cuenta. La duración del periodo del confinamiento y la falta de entrenamiento. Acá me quiero detener un poquito. Nosotros, cuando recibimos a los jugadores después de unas vacaciones, estamos muy acostumbrados a hacer las pretemporadas. Ya prácticamente todos los que nosotros estamos en esta charla hemos hecho muchas, ya la hacemos, nos juntamos con el técnico, con el médico, con los dirigentes. Cuestiones psicológicas que afectan el estado físico del jugador. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos perfectamente que los jugadores que nosotros manejamos desde que tenían 9, 10 años nunca estuvieron 3 o 4 o 5 meses sin ponerse un botín. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros estamos acostumbrados a tener jugadores con lesión que están 5 o 6 meses sin jugar, pero están dentro de su hábitat. Entrenan las partes del cuerpo sana, están en contacto con sus jugadores. Esto trae con sus compañeros. Este tema del confinamiento, les repito, desterrar a una persona a vivir en un lugar determinado, trae aparejado un montón de consecuencias, tanto psicológicas como físicas. Algunas muy tontas. Hace 4 meses que no se ponen en un botín. Y algunas muy importantes, porque ese jugador tiene serios problemas psicológicos, porque lo tenemos nosotros. Imagínense en el jugador que piensa, voy a entrenar, traigo el virus a mi casa, me contagio, contagio a mi familia. Se dio esta pandemia, se dio en un momento de final de torneo, donde hay muchos contratos dando vuelta. Se dio en una situación económica terrible del país. Se va a dar que a lo mejor no van a tener las condiciones de entrenamiento que ellos tenían. Todo eso hace un combo, que hace un cortocircuito neuronal, psicológico y podríamos decir muscular. Por eso que hay que trabajar detenidamente en cuánto van a ser los periodos de entrenamiento. Que el siguiente slide, por favor. Que como todos sabemos, esto desde el punto de vista médico, no pueden bajar de las 6 a 8 semanas de entrenamiento. Vamos a tener que lidiar profundamente porque cuando los jugadores lleguen, van a querer hacer todo lo que no hicieron durante 4 meses. Vamos a tener los técnicos sobre nuestros hombros diciéndonos queremos patear 50 córneres a la primera semana. Todo va a ser una pelea diaria que vamos a tener que estar muy en contacto los preparadores físicos con los médicos para evitar lo que está pasando en otro continente con la cantidad de lesiones. Yo sé que el día que se ponga la fecha de inicio de los entrenamientos vamos a estar sometidos a muchas presiones. Todos sabemos que menos de 6 a 8 semanas no van a estar las condiciones dadas para que el jugador empiece a tener partidos de importancia. Los preparadores, los físicos y los médicos con la docencia, no solo para el establishment del fútbol, sino para los propios integrantes de nuestro cuerpo médico. Por eso que aconsejo a todas las evaluaciones médicas necesarias, a las evaluaciones que los preparadores físicos saben perfectamente y cuando venimos de una pretemporada, generalmente utilizamos cierto tiempo con algunas evaluaciones físicas de última moda, con evaluaciones físicas que hemos descubierto en el último torneo. Yo lo que aconsejo humildemente es que usemos los test de preparación física, los que sabemos usar, los que no nos dejen duda. Y por otro lado, también aconsejo mucho que en los cuerpos médicos exista la presencia del psicólogo porque vamos a tener muchos problemas psicológicos con respecto a los jugadores. Desde ya, 1 millón de gracias. Espero que haya sido útil. No los quise aburrir con el protocolo porque yo creo que lo más importante de la jornada son las cuestiones físicas. El que quiera ver el protocolo se cuelga en la página de AFA y perfectamente ahí está detallado hasta la última función.